Fin de semana motero en Tarazona. Cientos de aficionados a las dos ruedas disfrutaron de la Cipotegato, concentración organizada por el motoclub Las Ratas del Queiles desde hace ya 12 años. La cita llenó de ambiente la ciudad, especialmente el entorno de la carpa instalada en los terrenos del ferial. Los moteros llegaron de todos los rincones de la geografía española. Vengo de un pueblo de Tarragona que se llama Ametlla de Mar. Vengo con mi mujer, una moto ella, una moto yo, y otro par de amigos, otro con la mujer y el otro solo con moto, y hace varios años que venimos aquí. Venimos de Irún y nada, he parado a comprar el pan y casualidad nos han dicho, oye, que hay una concentración en Tarazona. Y nada, pues nos hemos venido a pasar la tarde y a cenar algo por aquí y a ver lo que hay, un poco la fiesta. Muy bien, la verdad, ya sabíamos que había, pero bueno, nunca nos ha concedido las fechas. Bueno, no somos de lejos, pero bueno. O sea, que conocíais la concentración, pero no la habíais venido. Es que había, pero las fechas más o menos, pues sí. Nunca nos ha coincidido, claro. Nosotros somos un grupo, nos llamamos Rapaces del Moncayo, somos de la comarca de Campo de Borja. Somos 25 miembros del grupo. Nos juntamos mucho también con un grupo que se llama Los Moteros del Huecha, también de la comarca de Campo de Borja. Y solemos subir pues todos los años aquí con los amigos Ratas de Queiles, pues a hacerles una visita y a disfrutar con ellos de las motos, de la comida y de los juegos. Bueno, somos portugueses, vivimos a 9 años en Olvega y nada, y ahí estamos. ¿Por qué venís a esta concentración? Bueno, porque pues es una concentración muy familiar, casi siempre somos los mismos. Y es como un ritual, ¿no? Que siga por muchos años. ¿Soléis ir a otras concentraciones o...? Nosotros, sí, nosotros viajamos todo el año. Todo el año. Al pueblo le da vidilla, en cuestión de negocio, de todo. Creo yo, no sé. Nos gustan las concentraciones. Además, en Corella también hacen concentración y ahí sí que solemos estar, porque, a ver, como vamos ahí y tal, pues... Y vamos, que... Nos gusta el mundo de las motos, lo llevamos en la sangre. ¡Qué remedio! Cuando le guste a él, pues la pareja tiene que estar acorde. Es la armonía, el conocer a distintos amigos de distintos grupos, es, no sé, es la ilusión del motero, conocer a otros moteros y compartir, pues eso, pues lo que son... Nuestra experiencia en el asfalto y nuestra libertad en la carretera. En la concentración no faltaron los tradicionales juegos moteros, en los que todos pusieron a prueba sus habilidades sobre las dos ruedas.